Empezando por la Consejería de Educación, destacarles un expediente. Es la aprobación de un gasto para la celebración de los contratos de gestión del servicio público de comedor escolar en la modalidad de concesión en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación durante los cursos 2014-2015 y 2016-2017. El presupuesto de licitación asciende a más de 42.400.000 euros. El segundo, perdón, cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, dos expedientes. El primero es una subvención de algo más de 529.000 euros a la Diputación de Soria, al Ayuntamiento de Carpio, en Valladolid, y al Ayuntamiento de Manganeses de la Lampreana, en la provincia de Zamora, para el mantenimiento de las estaciones de depuración de aguas residuales del Cañón del Río Lobos y de los otros dos municipios de Valladolid y de Zamora. El segundo, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, es una inversión de algo más de 241.000 euros para el sellado de los vertederos de residuos urbanos en dos localidades salmantinas, en Salmoral y en Alaraz. Como saben, estas actuaciones se enmarcan en la gestión integral de los residuos urbanos para la prevención, recuperación, reciclado y eliminación de los residuos, de este tipo de residuos urbanos, en nuestra comunidad conforme a la normativa europea de acción medioambiental. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, señalarles un expediente. Es la aprobación de un gasto, el importe algo más de 619.000 euros, destinados a la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia para los hospitales Divino Valles y Fuente Bermeja, que, como saben, pertenecen al complejo asistencial universitario de Burgos. Cambiando de consejería, ya para finalizar, y pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, dos expedientes. El primero es la aprobación de un gasto que supera los 620.000 euros para el mantenimiento de los 9 museos de titularidad estatal gestionados por el Gobierno de la Comunidad y el correcto funcionamiento diario de sus diferentes dependencias e instalaciones. Y el segundo y último es una subvención, el importe 40.000 euros, destinada a la financiación de parte de las excavaciones de los yacimientos arqueológicos de la Sierra de Atapuerca para la campaña de excavaciones de este año, 2014. Y a partir de este momento quedo a su disposición para lo que me deseen formular. Sí, no sé si podría hacer una valoración de la propuesta que ha hecho el presidente del Gobierno sobre la medida de regeneración democrática de que gobierne en los ayuntamientos la lista más votada. Sí, mire, primero, a nosotros eso nos suena muy bien, porque ya el propio presidente Herrera en la Convención Nacional habló de la necesaria regeneración política. Nosotros en ese camino siempre vamos a estar. Yo creo que es necesario, es fundamental avanzar en todo lo que sea calidad democrática y regeneración política. Los problemas que tiene la democracia, que les tiene, se resuelven siempre con más democracia. Y en cuanto a los asuntos particulares que ha señalado el presidente del Gobierno, el presidente Rajoy, nosotros lógicamente sí que estamos a favor de que gobierne la lista más votada, pero yo la ampliaría no solo a nivel municipal, sino a nivel autonómico y también a nivel general. Lo que pasa es que esto requiere un estudio tranquilo, mesurado, porque estamos hablando de modificar la ley electoral. Y una modificación de una ley tan importante como la ley electoral debe ser una modificación consensuada con el mayor número de fuerzas políticas. Es decir, no es bueno que en democracia cada 4 años se modifique la ley electoral. Igual que para modificar la Constitución se requiere un consenso importante, yo creo que para modificar la ley electoral es de las leyes que también requieren un consenso importante de la mayoría de las fuerzas políticas de un país. Porque no puede estar
a los vaivienes una ley tan importante cada 4 años, ¿no? Entonces, eso requiere un trabajo sereno, tranquilo, prudente, bien medido, pero sí, estamos de acuerdo en que gobierne la lista más votada y no solo pararnos en lo municipal, sino, sí, el primer paso puede ser lo municipal, pero luego se pueden seguir dando pasos tanto en lo autonómico como en las elecciones generales, ¿no? Y luego hay que saber el cómo, porque, como saben ustedes, hay diversas fórmulas, ¿no? Si con una segunda vuelta, siempre que se pase un porcentaje de votos, si primando a la lista más votada, en el caso de los municipios, incorporándole un número determinado de concejales, porque es complicado gobernar sin tener mayoría en el pleno municipal, si modificando también la ley local y quitando muchas competencias del pleno y pasándolas a la comisión de gobierno municipal. Es decir, hay distintas fórmulas, eso es lo que habría que analizar, que estudiar y ver cuál es la más adecuada para nuestro país, para España, ¿no? Pero todo lo que sea avanzar en calidad democrática y en regeneración democrática, siempre el presidente Herrera le van a encontrar en ese camino y lógicamente también a su gobierno, ¿eh? Y además creo que es necesario. ¿Y no temen que los ciudadanos entiendan que esta propuesta llega ahora cuando los dos grandes partidos mayoritarios pueden perder muchas mayorías absolutas? Mire, yo creo que profundizar en la calidad democrática y la regeneración democrática lo hemos dicho muchos antes de que se produjesen las elecciones europeas. No es nuevo. No voy a poner de ejemplo, pero yo le recuerdo que hice unas declaraciones en este sentido y luego publiqué un artículo en este sentido. Y todos veíamos el horizonte de las europeas muy lejos, muy lejos. Es decir, lo que pasa que, y el Partido Popular, otros dirigentes del Partido Popular también lo vienen pidiendo desde hace meses, no se habían producido las europeas. Y también el Partido Socialista, que ahora parece que no le gusta, lo tenía en su programa electoral de 2004. Usted repase el programa electoral de 2004 del Partido Socialista cuando se presentó a las elecciones generales y lo encontrará. Es decir, no es nuevo, pero hay un momento determinado que dices, oye, hay que dar el paso. Yo creo que es que tenemos que darle ya, le teníamos que haber dado antes. Le teníamos que haber dado antes. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y me parece bien empezar por lo municipal, pero no quedarnos ahí. En cualquier caso, parece que no daría tiempo para hacerlo antes de las próximas municipales y autonómicas. Eso sí que no lo sé. Eso depende de los acuerdos que se alcancen en el Congreso, de los consensos que se logren en el Congreso, y luego yo no conozco muy bien la dinámica de la tramitación de una ley en el Congreso, pero yo he visto tramitaciones express, y ustedes las han visto y las hemos conocido, y otras no tan express, ¿no? Si hay voluntad, si hay consenso, si hay acuerdo de un número importante de partidos, de grupos parlamentarios, mejor dicho, de partidos, que están en este momento en la Cámara de los Diputados, lógicamente eso puede ir muy rápido, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Eso me parece lo sensato, ¿no? Si avanzamos por este camino, es avanzar por este camino hasta el final. Lo que no puede ser es avanzar y parar, ¿no? Se trata de, si cogemos esta autovía, que hay que cogerla, y cogerla ya, y la deberíamos haber cogido antes, se trata de avanzar con buena velocidad, ¿no? Y lógicamente me parece correcto lo que ha planteado algún presidente de la Diputación, ¿no? Que también se sometan los diputados a elección directa. Pues parece sensato, ¿no? Sí, en ese cómo del que hablaba, aparte, a falta de ese estudio más pormenorizado, ¿la Junta tendría alguna opción? No, hay varios modelos. ¿Ustedes se decantarían ya o...? No, vamos a ver, hay varios modelos, hay muchos modelos, esto no es nuevo. Hay un modelo que se aplica en Portugal, otros modelos se aplican en Alemania, hay muchos modelos. Entonces, por eso le digo, yo le he explicado que ese es el estudio que hay que hacer. Primero, ver si hay
suficiente consenso, suficiente grado de acuerdo entre los grupos parlamentarios del Congreso, porque se requiere eso. Aquí no se puede hablar de mayorías, yo lo entiendo así, sino modificar una ley electoral requiere un consenso muy amplio de las principales fuerzas o del mayor número de fuerzas políticas que estén en el Parlamento, para que perdure en el tiempo. ¿Se imaginan ustedes cada 4 años cambiando de modelo? No. Tiene que perdurar en el tiempo. Y eso lo garantiza el consenso, ¿no? El que el mayor número de fuerzas lo apoyen. Y una vez que sepa eso, también hay que estudiar cuál es el modelo más adecuado. Yo no soy un experto en temas electorales. Yo sé que hay modelos, si la segunda vuelta, si primara a la lista más votada para que tenga más, se le prima con un mayor número de concejales. Es que no lo sé, hay distintos modelos hay que buscar siempre la más adecuada a nuestra situación y también la menos costosa, ¿no? También la menos costosa. Que no quiere decir que la de la segunda vuelta sea más costosa, porque también se puede reducir las campañas electorales. Es decir, esto no solo es una cosa, esto debe ser un paquete. Mejorar la calidad democrática y profundizar en la regeneración democrática es un paquete, no solo una única cosa. Entonces, dices, bueno, es que la segunda vuelta puede ser cara, ya, pero si reduces el tiempo de la campaña electoral, pues ya no es tan cara, porque abaratas la campaña, con lo cual la segunda vuelta ya no es tan cara. En el último debate sobre el estado de la región, el Grupo Popular también hizo unos planteamientos de regeneración política en Castilla y León y me gustaría saber si hay plazos para entablar conversaciones con el resto de los grupos y si hay alguno, si se puede concretar también antes de las próximas elecciones. Mire, el Partido Popular lo que hizo, es bueno ver la secuencia. La secuencia es que el portavoz socialista dijo que iban a presentar una proposición de ley. Eso es lo que dijo, en este sentido. ¿Y qué hizo el Grupo Socialista? Presentar unas resoluciones instando a la Junta a que modificase el estatuto. Eso no es presentar una proposición de ley. Y yo creo que le contestó bien el portavoz popular. Dijo, hombre, usted ha roto una norma no escrita que hay en esta comunidad, que las reformas estatutarias siempre han salido adelante, el primer paso ha sido una proposición de ley de los dos grupos mayoritarios. Es decir, surge de las Cortes, la reforma del estatuto ha surgido siempre de las Cortes. Bueno, pues el que dice, el señor Óscar López dijo que iba a presentar una proposición de ley, la proposición de ley consistió en instar a la Junta. ¿Se imaginan que la Junta de repente, sin contar con nadie, modificase el estatuto, mandase un proyecto de modificación de estatuto? Bueno, nos dirían de todo menos bonitos, ¿no? Pues esto es igual. Entonces, lo que le dijo el portavoz popular, que perfecto, que presentase un documento serio y que en ese documento no se olvidase de plantear otras cosas. Quien tiene que presentar eso es el Partido Socialista, que su portavoz lo dijo, presentaremos una proposición de ley. Mire, lo que sí que le puedo decir es que el Grupo Popular seguro que la estudia detenidamente, la matiza y la puede mejorar. Si ahora me preguntan, ¿pero hay tiempo en este momento de la legislatura, sabiendo que en marzo se disuelven las Cortes? Bueno, las Cortes nunca se disuelven. Nunca se disuelven porque sigue la Diputación Permanente. Pero bueno, nos entendemos, ¿no? Muy ajustado, porque una reforma de estatuto es una cosa muy complicada, ¿no? Pero bueno, fue el portavoz socialista el que dijo que lo iba a presentar. Vamos a esperar a ver qué presenta, ¿no? ¿Qué proposición de ley presenta? El portavoz popular, Juan José Vitorio, que intervenía, le dijo, encantado, lo queremos estudiar y se pueden hacer más cosas, ¿no? Como reducir el número de, no solo de aforados, sino incluso de procuradores, ¿no? De las Cortes, como se ha hecho en otros parlamentos, ¿no? Ahí. Es decir, avanzar en calidad democrática y en regeneración, mire, no solo es una línea, hay muchas líneas y es que es necesario hacerlo. Y los problemas de la democracia se combaten, insisto, con más democracia, con más democracia. Pero vamos a esperar que presente al Partido Socialista, ¿no? Porque él fue el que dijo que iba a presentar una proposición de ley. Sí,
No sé si nos puede comentar qué le va a la reunión que está manteniendo ahora mismo el presidente Herrera con el presidente de Unicaja, bueno, un poco qué le va a trasladar. No, cuando acabe se lo digo. Estoy aquí y ha empezado casi al mismo tiempo que esta, no lo sé. Hombre, es importante, ¿no?, la reunión, porque es la primera reunión que tienen después de haberse materializado la integración en Unicaja del Banco CEIS, ¿no? Pero, mire, no lo sé. Te lo digo sinceramente, no lo sé. Pero va más allá de una reunión de cortesía. Seguro que sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Además, Unicaja forma parte del Consejo Financiero de Castilla y León y tiene un peso importante en ese Consejo Financiero de Castilla y León, ¿no? Lógicamente, lo que queremos a través del Consejo Financiero, donde Unicaja tiene un peso muy importante, es que de verdad empiece a fluir el crédito a las empresas y a las familias de Castilla y León, que devuelvan a las familias de Castilla y León y a las empresas de Castilla y León el esfuerzo que hacen cuando trabajan con sus bancos, ¿no?, con sus cajas. Es decir, que esos ahorros que tienen, que son de ciudadanos o de empresas de Castilla y León, se reviertan en familias, en ciudadanos y en empresas de Castilla y León. Ayer el presidente dijo que se van a poner ustedes en contacto con Día, con los supermercados, sí, para saber cómo se va a hacer todo este proceso de adquisición de largos. No sé si ya se puso en contacto con ellos, si tienen fecha para esa reunión, o cuál va a ser más o menos la previsión de la compra. No, yo sé que se van a poner en contacto la Consejería de Economía y Empleo y la Consejería de Agricultura, pero no conozco la fecha, ¿eh? Pero eso será de forma inmediata, ¿no? Yo creo que el movimiento empresarial que hubo ayer, ¿no?, donde Día se hace con el árbol, yo creo que es positivo para Castilla y León, siempre y cuando se mantenga el empleo, la actividad y también no nos olvidemos de los proveedores, que son de la industria agroalimentaria de Castilla y León, ¿no? Y de eso será en breve, no sé la fecha, pero lo van a conocer ustedes, no lo sé. ¿Tiene la Junta cierta sensación amarga con lo que ha pasado ya con todas las inversiones de las cajas de Castilla y León? No, mire, hay que mirar al futuro, ¿no? Al final, enrocarse en el pasado no sirve para nada. La Junta tenía un modelo, ese modelo no fue bien visto por las entidades, por las cajas de ahorros de Castilla y León, y a partir de ahí nuestra obligación era presentarles un modelo. Y se lo presentamos, un modelo que entendíamos que era bueno para Castilla y León. Ellas no lo vieron así y a partir de ahí la autonomía de cada caja, ¿no? Pero mirar atrás, no, mire, lo importante es que el árbol estaba pasando una situación muy complicada, muy difícil, dificilísima, lo saben ustedes porque venían informando del asunto, ¿no? Muy complicada, ya no se mantenía la situación, ¿no? Estábamos gestionando un aval, un crédito de 10 millones, pero era insuficiente también, era insuficiente. Y ha habido suerte porque la empresa Día, los supermercados Día se han hecho con el árbol, y eso es bueno. Pero hombre, nosotros lo que queremos es velar porque se mantenga el empleo, velar porque se mantenga la actividad y velar porque se mantenga los proveedores, que son proveedores fundamentalmente los del árbol de Castilla y León. Yo no sé si la consejera de Agricultura, aunque supongo que todavía es muy pronto, ha hecho algún tipo de valoración de urgencia sobre los daños que ha podido causar en la cosecha los pedriscos en varias provincias en las últimas horas. No, todavía no está valorado. Saben ustedes, no solo en Almazán, porque todo el mundo se ha quedado con Almazán, porque sí, lo de Almazán es espectacular. Es espectacular, pero es que ha habido pedrisco en mucho sitio. Lo que pasa es que lo de Almazán, yo creo que ha sido más que un pedrisco, eso es espectacular y todo el mundo se ha quedado con esas imágenes. Pero claro, al tiempo que caía esa barbaridad que caía en Almazán, estaba cayendo por todo el territorio. Es más, aquí mismo en Valladolid hubo un momento en torno a las 6 de la tarde, 5 y pico, terrible. Es decir, es difícil de valorar, pero habrá que valorarlo. Lo que pasa es que la imagen a nivel nacional y a nivel también autonómico es Almazán, pero el daño no ha sido solo en Almazán, sabiendo que el Almazán ha sido terrible.
Sí, tras la reunión de Mérida del otro día y un poco con la expectativa de recibir una respuesta por parte de la vicepresidenta del Gobierno, no sé si confían en que se produzca en la reunión, pronto o tarde. Mire, hay que ser optimistas. Mire, lo decía ayer el psiquiatra Rojas Marcos en Burgos, ¿no? En la entrada, en la inauguración de los cursos de la UBU, ¿no? Yo siempre se lo digo, que este país necesita ser optimista, ¿eh? Y hay que ser optimista. Yo siempre les he dicho, soy optimista. Estoy convencido que se va a producir más pronto que tarde la reunión con el Gobierno, con la vicepresidenta. Estoy convencido que también vamos a tener éxito con el Senado para que se nos llame a las comunidades autónomas, a estas 6 comunidades autónomas que estamos liderando este asunto de los desafíos demográficos en España. Estoy convencido de que cuando tomen posesión los nuevos comisarios nos volverá a recibir el nuevo comisario que lleve los asuntos demográficos en Europa. Y estoy convencido que tendremos éxito en el dictamen, ya saben que eso es lento, que hay que pasar una serie de filtros, que queremos llevar al Comité de las Regiones sobre este asunto.